A ver, tres o cuatro consideraciones para además no hacerlo extenso. Una es que, bueno, bienvenido sea que este año sí fue un poco más cercano, más apegado a lo que dice la ley y más bien una cuestión de expresión de lo que se hizo el año anterior y no tanto una mera cuestión de ataque a quienes pensamos diferentes, como venía pasando casi de forma bochornosa durante los últimos al menos 2 años. La verdad que siempre lo decíamos, era un show, me parecía espantoso para la sociedad lo que se vendía, era lo que la sociedad no quería de sus dirigentes políticos, y si bien nosotros no éramos parte de eso, estábamos en el mismo lugar, hasta ubicados geográficamente, y lamentablemente terminamos siendo parte. Eso por un lado, después por el otro, a ver, tiene un poco la cuestión lógica de que siempre todos los ejecutivos, digo, en esos discursos de apertura, bueno, plantean la mirada que ellos tienen respecto de que, bueno, a priori funciona todo muy bien y todo aceitado y no hay prácticamente inconvenientes. Y bueno, forma parte un poco de ese sentido común, digo, obviamente no se hablaron de quizás problemáticas que tiene la ciudadanía o la sociedad sancarlina. Como por ejemplo. Muchos temas, digo, no se habló de inseguridad, se planteó que la problemática social estaba todo aceitado y funcionando bien y la realidad no sale a la calle y no marca eso, no se habló de que la problemática social tiene un reflejo directo en cuestiones con adicciones que se empiezan a relacionar con otras cosas y que están pasando acá, y eso tampoco, de que la cuestión productiva es un relojito, que estarían sobrando puestos de trabajo en la ciudad y tampoco es una realidad, pero ya está, digo, no me quiero quedar, porque si no también la sociedad mira eso, digo, habla el oficialismo, dice que está todo hermoso, habla la oposición, dice que es todo un desastre. Me parece que lo que tiene que tomarse, o al menos lo tomamos de esa manera, a ver, fue el discurso de despedida, por decirlo de alguna manera, y lo digo de forma respetuosa, del actual intendente Plazasotti, su último discurso de apertura. Y con eso sí entiendo yo que de a poco empieza a tomar ya otro color la campaña electoral. Anhelo que en adelante quien tome la voz cantante, por así decirlo, del oficialismo sea el precandidato a intendente, ya candidato a intendente, digo, porque no vamos a tener cuestiones de internas Internas. aquí en la ciudad, que Juan José Plasencot, digo, me parece que es lo que digo, no solo yo requiero, me parece que la comunidad también requiere, sobre todo quizás porque hasta la misma presentación no fue quizás tan ambiciosa y sigue teniendo siempre ese protagonismo el intendente y no el candidato. Bueno, hablo en mi rol de ciudadano y hablo en mi rol de candidato. Me parece que de acá en adelante vendrá otra etapa. Después cada uno de nosotros haremos análisis en esa cuestión de despedida ya anticipada, por así decirlo, por no formar parte de la contienda electoral inmediata, de algunas cosas que nunca se lograron. Por ejemplo, la cuestión del diálogo con el actual intendente. Pero bueno, no se ha podido, digo, no fuimos nosotros. Durante toda su carrera política fue un déficit, uno viene a aspirar a otro estilo de política. No se ha podido porque el intendente no quiso, porque ustedes no quiso, porque el intendente no lo pidió, porque ustedes no lo pidieron, porque ustedes no lo recibieron al intendente cuando oportunamente el intendente quiso ir al consejo. Y es casi sino como el cuento de la buena pipa. A ver, el año pasado podría haber ido todas las veces que hubiese querido porque hasta modificaron el reglamento para que vayan y que tampoco ocurrió. Creo que fue una sola vez. Este inconveniente que hemos tenido nosotros, digo, lo ha tenido siempre quien ha sido oposición a él. Recordemos nombres, digo, no sé, de Adriano Bonino, Juan Bertossi, vayamos a sus anteriores gestiones, todos. Ya está, digo, reitero y vuelvo a lo mismo. Me parece que la política tiene que ser siempre sostener cuestiones de un momento para adelante, porque si no vamos a estar siempre, digamos, volviendo hacia atrás. Y pasó en el discurso de ayer. Se mezclaba entre el 2008, el 2015, el 2018, volvíamos al 2008. O sea, era una cuestión prácticamente que entiendo quizás, a ver, o lo digo no solo, reitero, como candidato, lo digo como ciudadano. Nos están preguntando afuera, en la calle, por esta cuestión novedosa y que celebro de que haya tres candidatos nuevos por primera vez después de que la ciudad se convirtió en ciudad, es que el pueblo, digamos, va a haber un candidato nuevo, va a salir del Consejo Municipal. Me parece que este tiene que ser justamente el año del debate, de qué ciudad es la que queremos proyectar de acá hacia adelante, con las cosas buenas que tiene el actual. ¿Qué fue lo Pero mejor del discurso del intendente? Más allá de esta situación que usted dice, bueno, fue muy prudente, fue respetuoso con nosotros. ¿Cuál fue, digo, esos datos que tal vez a ustedes les llamaron la atención, como diciendo, bueno, esto hay que reconocer como un logro de la gestión? hay muchos temas, a ver, pero en realidad no tienen que ver con el discurso. Si querés, sí te lo llevo a cuestiones que excedan el discurso y a políticas públicas que hoy funcionan bien y que uno aspiraría a sostener. Por ejemplo, la política de hábitat. ¿Quién podría ser tan mezquino políticamente de decir que eso está funcionando mal? Sería un cínico y no lo soy. Me parece que es un tema, por ejemplo, que hay que sostener en el tiempo. Seamos nosotros gestión, sea la actual gestión, valga la redundancia, sea Beltramones, sea quien fuera. Hemos acompañado constantemente eso, digamos, del Consejo Municipal, votando favorablemente absolutamente todo lo que tenía que ver con vivienda. Bueno, vamos a ser consecuentes el día de mañana. Y así te puedo mencionar un montón de otras cosas, digamos. Todos sabemos que es un fuerte, por ejemplo, la cuestión de la obra pública, lo vamos a acompañar y vamos a tratar de profundizarlo quizás desde una óptica diferente, por más que los datos que se hayan dicho ayer son más discutibles. Pero quizás por la extensión de quizás 1 hora y media, no sé cuánto duró finalmente,
imaginemos si tenemos que ir a cada cuestión pormenorizada, podemos estar en muchas horas, digamos, pero es así. Bien, Francisco, y la última, mencionaste, de este tema no se habló y nos gustaría que se hable más. ¿Cuál crees vos que es el tema dentro de los mencionados? Digo, mencionaste adicciones en los jóvenes o, o los mayores. Mencionaste la cuestión productiva en la ciudad. ¿Cuál crees que se debió haber hecho más, más hincapié? Hizo hincapié en realidad en prácticamente, a ver, hay temas de los que no se hablaron y se omitieron, como mencionaba, por ejemplo esto que mencionaba directamente, a ver, después hay otros que tienen que ver más con cuestión de transparencia de actos públicos, no sé, familiares en el Estado, digo, tienen un montón que ver con otras cosas, pero reitero, si me voy a quedar solo en eso, voy a terminar volviendo otra vez a esa grieta, que me parece que la cuestión superadora en San Carlos Centro y después de muchos años tiene que venir por otro lado. ¿Qué aspiramos? Porque lo mencionaba también en la nota que habíamos tenido hace algunos días atrás. Me parece y anhelo que el Consejo Municipal, primero como foco de resonancia, más la campaña electoral, más la próxima gestión, sea el color político que fuera, bueno, sí va a tener que hacer eje en esas cuestiones, la cuestión productiva, la cuestión de la problemática social, la cuestión de la pérdida de puestos de trabajo en un contexto nacional completa y absolutamente adverso. No creo en esa mirada que se mencionaba ayer, de que, no sé, prácticamente somos Dinamarca, digamos, enclavado en el departamento de las colonias, en el interior de Santa Fe, no es real eso, pero tampoco podemos decir que somos, no sé, Afganistán, una ciudad en guerra, digamos, un país en guerra o en una situación de conflicto. Vamos al punto de equilibrio, pongamos cuáles son los desafíos y las políticas de Estado, que todos quienes seamos candidatos, del lado que vengamos, tengamos que tener como bandera o como punto para adelante, y bueno, ahí en eso nos van a encontrar. Por otro camino, lamentablemente, si se aspira por ese lado, no va a ser. Pero reitero, en ese contexto y mirando hacia atrás, celebro de que por primera vez en muchos años quizás se haya comprendido de que la política no tiene que pasar por eso de la agresión personal y sí llamo un poco como una cuestión pública a que bueno, ahora sí se le empieza a dar un poco más de protagonismo a quienes vamos a ser candidatos. Hay gente, digo, fuera preocupada, que me decía en la presentación del intendente, dijo que su hijo todavía le faltaba mucho. Y no lo decía una persona de mi partido. Bueno, en eso me parece, a diferencia de lo que dijo el intendente ayer en la apertura, donde dejaron debates vacíos de contenido, bueno, una ciudad que requiere mucho debate y mucho por debatir, y somos todas figuras nuevas. Ojalá que podamos tener mucho por discutir, por debatir, y que eso sea un reflejo de lo que pide la comunidad en la calle.